Verdaderamente era drogadicto, yo estaba ya verdaderamente perdido. En la calle no era la persona adecuada para la sociedad, no era adecuada para mi familia. Llegué por causas de problemas con la ley. Muchas veces intenté atentar contra mi propia vida y la droga me mantenía muy mal, muy mal. Bajo el lema, un joven que se reeduca es una generación que se salva, la institución educativa de Trabajo San José, administrada por los religiosos terciarios capuchinos, más conocida como Luis Amigó, además de atender a adolescentes con problemas de drogadicción, los apoya en la construcción de un proyecto de vida para reincorporarlos a la sociedad. Para nosotros, la parte central aquí de los jóvenes que pasan por el programa es el ser. Estos jóvenes han carecido de oportunidades, principalmente de la infancia y de la familia. Ha sido un apoyo grande el poder acceder a una sala de informática y de tecnología. Yo cuando llegué acá no era capaz de manejar un computador y me ha servido mucho para el estudio. Quiero estudiar psicología y seguir adelante. Nosotros trabajamos es por la dignidad, para que la educación, la ciencia, la tecnología les dé competencias suficientes para desarrollar habilidades dentro de la sociedad, que les permiten crear, visionar cómo van a ser los aparatos que después van a construir en el taller. Nosotros trabajamos con la pedagogía del amor, pero aquí un joven que no sabe leer y escribir, de todas formas intenta hacer lo mismo y conectarse, pues como meterse como en esa conectividad. Los muchachos se han visto más motivados, ha sido de un impacto muy positivo. En talleres de mecánica, electricidad, metalistería y panadería, entre otros, la sala de informática dotada por computadores para educar del Ministerio TIC se ha convertido en una herramienta que les aporta en sus procesos de formación y reeducación, en una herramienta que ahora valoran y aprecian como sus propias vidas. Vale la pena uno alejarse de tantas cosas malas. El verdadero éxito de la vida personal está también trazado por dificultades y vale la pena salir del mundo de tanta droga.